Benvidos de novo, continuamos con esta segunda mesa deste segundo encontro provincial pola inclusión. En este caso, imos falar de emprendemento, imos falar de iniciativa profesional dende a diversidade funcional nunha mesa na que vai participar, vai tamén moderar Ignacio Virel, que é o xefe do proxecto Smart Pemes da Deputación de Pontevedra. Moitas grazas. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por venir a esta mesa titulada Desenvolvemento Profesional, Emprendemento desde a Diversidade Funcional, Necesidades de Orientación e Funcionamento. Tengo acompañándome esta mañana a los cuatro protagonistas que, si os parece, voy a presentar brevemente y nos van a contar su historia en el emprendimiento y en sus centros de trabajo. Para que todos saquemos unas conclusiones. Hablaba antes con ellos, nos gustaría que esta charla fuera algo dinámico. Aparte de participar en esta mesa, me gustaría trasladar al público que os sintáis libres de participar también, como no más, hacer vuestras preguntas y, en definitiva, que saquemos todos provecho de este rato. Vamos a empezar presentando a Beatriz. Nacida en un pueblo de la provincia de Lugo y actualmente residente en Santiago por cuestiones laborales, afiliada a la ONCE desde los 5 años por un déficit visual. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Santiago y en la actualidad trabaja en la Asociación Inserta Empleo, empresa del Grupo Fundación ONCE, como orientadora laboral. A su izquierda está Pablo Cima de Vila, conocido por muchos de nosotros, es diseñador de joyas, emprendedor y exdeportista profesional. En mi extremo derecho está Marcos Ramos, de Villagarcía, tiene 43 años y es propietario de la empresa Tu Café y pertenece a la asociación TDH Sanés. Creo que nos tiene preparada una pequeña De hecho, traigo una muestra, no para todos, pero bueno, para los que estamos aquí, sí que lo probaremos, el cafecito. Muy bien. Y aquí a mi lado, a mi derecha, tengo a Miguel Pérez Fernández, tiene 25 años, es masajista en Torrado y en la SD Teucro y pertenece a la asociación Xuntos Down y nos va a contar su historia, va a abrir la lata de esta charla. Muy adelante. Bien. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy estoy aquí con todos vosotros porque contactaron conmigo a través de la asociación Down Pontevedra Xuntos, de la que soy socio. Y os voy a hacer un pequeño resumen de mi trayectoria de vida. Toda mi etapa educativa la realicé en centros ordinarios. Con 2 años, mis padres me llevaron a la guardería, donde permanecí hasta los 5 años. Junto con varios niños y niñas, nos incorporamos al Colegio Sagrado Corazón de Pontevedra, en donde cursé la educación primaria y la secundaria. Durante esta etapa fue muy importante el apoyo, bueno, especialmente de mi madre, de los profesores que me ayudaron mucho, igual que la mayor parte de compañeros y compañeras de clase que siempre se portaron muy bien conmigo. En el año 2008 obtuve el título de graduado en ESO, en igualdad de condiciones, igual que la mayor parte de compañeros y compañeras de clase. Ya que realicé todos mis estudios con pocas adaptaciones curriculares y algunos apoyos. Especialmente, bueno, en matemáticas, lengua e inglés. Una vez finalizada la ESO, durante 2 años más, proseguí mis estudios en la Academia Galega de Masaxe, en donde obtuve los títulos de quiromasaje terapéutico deportivo y quiromasaje superior, lo que también me supuso mucho esfuerzo, que se vio recompensado al lograr mi objetivo, que era llegar a ser
un buen masajista. Sigo formando parte del programa de empleo con apoyo y formación laboral de la asociación Suntos, a través del cual me ayudaron en mi formación y a buscar trabajos ajustados a mi perfil laboral y a mis habilidades y preferencias. Si bien en la actualidad dispongo de muy poco tiempo para asistir a las diferentes sesiones, antes de que se formalizaran los contratos, previamente estuve realizando prácticas laborales de masajista, primero en el Centro y Recuperación Deportiva Torrado, que está en Pontevedra, y posteriormente en la Sociedad Deportiva Teucro. Y lo más importante de todo es que ahora estoy trabajando en las empresas anteriormente citadas, con un contrato laboral a tiempo parcial. Desde el año 2012 trabajo en el Centro de Recuperación Deportiva Torrado como masajista y auxiliar naturópata. Y desde el año 2016 en la Sociedad Deportiva Teucro, también como masajista ayudando al fisioterapeuta del equipo. Desde que finalicé mi formación académica, realicé diferentes cursos de formación que se dinamizaron desde la asociación, entre los que se encuentran tecnología de la información y de la comunicación, oratoria, manipulador de alimentos, así como varios cursos de informática, pero especialmente el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, impartido en la Cruz Roja de Pontevedra, con una carga lectiva de 468 horas, obteniendo el certificado de profesionalidad correspondiente. Compagino los trabajos con mis hobbies preferidos, que son el piano, al que acudo a clases semanales en una academia de música, natación y andar en bicicleta. Los fines de semana salgo con mis compañeras y compañeros a divertirme en las actividades de ocio libre, junto con otros compañeros y compañeras de Suntos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. De nada. Vamos a seguir con las historias de nuestros asistentes de hoy. Y Marcos, yo creo que podrías seguir Hola. Tú con tu historia. Hola. Y ¿me oís? Sí, ¿no? Sí. Y tus cafés. Sí, bueno, nada, no sé, yo me llamaron aquí para hablar un poco de mi historia. En principio, a ver, yo tengo 43 años, con 43 años la hiperactividad no estaba diagnosticada. No obstante, a mí ya desde cuarto me lleva mandando, yo combinaba ya las clases con psicólogos y porque en el colegio no me querían atender, reventaba las clases cuando no me caían bien los profes. Lo que pasa es que tampoco podían echarme, porque era un poco lo que te contaba ayer. No podían echarme porque sacaba 5 notables y 5 insuficientes. Entonces, en el claustro había sentimientos encontrados. Había gente que decía que yo no tenía ningún problema y había gente que decía que había que echarme del colegio. Y como tampoco era malo ni gamberro, tampoco tenían la posibilidad de echarme del colegio. Entonces fui pasando de primero a octavo, pero siempre con un estigma de violencia escolar. O sea, no violencia, sí, violencia porque me zoscaban. De aquella vaya que sí zoscaban. Y bueno, al final, pues nada, llegamos hasta octavo, me fueron pasando de curso, en primero de BUP ya casqué, entonces soy un fracaso escolar en toda regla.
Los profesores sostenían que yo tenía algún problema. Yo siempre me mantuve en que yo de problema no tenía nada. El problema lo tenían ellos porque no están adaptados a un sistema educativo para gente que es un poquito más nerviosa. Ya veis que me tardé un poco, pero en realidad, lejos de ahí, mi mujer está encantada conmigo. O sea que... Claro, entonces... Bueno, sí que es cierto que tuve bastantes problemas mientras estuve escolarizado, pero como no tuve violencia... A ver, a mí me llevaban al psicólogo y lo que yo creo que esperaban los psicólogos... Me mandaban dibujar a mis familiares y yo creo que lo que se esperaban era que marcase los genitales en rojo o alguna bravada de esta. Pero yo en mi casa siempre fui muy natural, siempre fui muy buena y yo siempre recibí amor de mis padres. Entonces, mis padres siempre me defendieron en el colegio. Siempre defendieron que yo no tenía un problema, solo que no me entendían. Y al final, pues bueno, llegué a la pubertad y era un niño bastante normal, pero fracaso escolar. Todo el mundo se esperaba que yo no diera queso, que fuera un currito o algo así. Pero bueno, mis nervios hicieron que a los 20 años montase mi primer negocio y me fue de perlas. Me fue bien, me concentré en el momento que soy capaz de concentrarme en algo, porque sí que es cierto que tengo déficit de atención. Me cuesta atender a las conversaciones de los demás, porque estoy en mis revoluciones y funciono, claro, funciono con una velocidad diferente a la que funcionan los demás, pero no es ni peor ni mejor, sencillamente funciona a diferentes revoluciones. Es más difícil que yo me siente que otra persona que se siente en un radio. Ya veis, ¿no? Un poco de que va el tema de la hiperactividad. Y nada, pues bueno, años más tarde pues han pasado cientos de personas trabajando para mí. Sí es cierto que la primera criba de un empleado es que sea capaz de trabajar conmigo. Hay gente a la que la rayo a la primera, o sea, que decir, se queda tan chalado con mis formas y con mi... que no me aguanta ni media hora ni por todo el oro del mundo. Y hay otros, los de los 5 sobresalientes, o sea, los de los profes que me aprobaban, que sí, que no tienen ningún problema conmigo. Entonces, bueno, al final he formado a mucha gente en hostelería, tanto a nivel discotecas, he pasado por todas, terrazas, after, restaurantes. Llegué hasta a tener hasta un after con 25 años. El primer after de Vila García de Arousa. Pero ponía música rock, no ponía bacalao, ¿eh? Era un after de los guapos, de los antiguos, de los de la época. Y nada, pues hace 7 años tuve 2 hijos, así seguiditos. Hiperactivo que soy. Y nada, pues con la intención de eso, vi que la hostelería me llevaba mucho tiempo, es una, te lo escribí ayer, te lo escribí desde el corazón además, sí, sí. Una profesión a la que adoro y a la que espero volver algún día, pero necesitaba los fines de semana para mis hijos, necesitaba un poquito más de tiempo, entonces de repente pues creé una empresa de torrefacción de cafés de especialidad. Los cafés de especialidad son el 5% más alto, de gama más alta de la producción mundial de café. Eso es lo que trabajo yo. Yo no trabajo café convencional, trabajo café de especialidad. Este café que os voy a invitar, y me gustaría invitaros a todos vosotros, pero no puede ser, pues vale 45 euros el kilo. ¿Vale? O sea, sí, son cafés gourmet, pero bueno, si lo llevamos a dosis, al final cada dosis cuesta 30 céntimos. O sea, asumible. Perfectamente asumible para cualquier casa, pero bueno, por kilo suena un poquito más. Bueno, aparte voy a decir, si no se atreve él, que me enteré yo también ayer, que en los próximos días abrirá un córner aquí de café en la zona vieja. En 20 días llego, así que vengo para Pontevedra. Estaremos todos atentos. Sí, 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 sí. Bueno, estoy muy contento. A ver, de repente monté una empresa de torrefacción y me fue muy bien. Entonces vi que realmente a quien yo quería llegar era el cliente final, a la persona que lo bebe, no a la persona que lo vende. Porque al final son mercenarios los hosteleros. Entonces monté un corner, una tienda al detalle, donde poder llegar a todos vosotros. Y fue espectacular. Hace un año y medio lo monté. Y la escala de estas que me ponen en la asesoría con las gráficas y tal, va todo el rato así. Entonces, bueno, hace un mes me ofrecieron un local aquí en Pontevedra. Firmamos la semana pasada, estoy trayendo cosas y en 20 días voy a abrir el primer corner aquí en Pontevedra de cafés de especialidad. Y el único... que yo sepa, los únicos 2 de toda Galicia. Soy el único torrefactor de toda Galicia de cafés de especialidad, que trabaja exclusivamente con cafés de especialidad. Creo, ¿por qué llegué ahí? Yo creo que porque no me medicaron. De aquella no estaba diagnosticado. A mí me hubieran puesto hasta arriba de pastillas. ¿Qué? No, que va, me hubieran puesto, pero bien. Lo que pasa es que gracias a Dios, de aquella no estaba diagnosticado, una de dos, lo único que podían hacer era echarte del colegio o yo qué sé, o pegarte o tal, pero no podían medicarte. Yo estoy en contra de cualquier tipo de medicación porque si te dejan aparvado, si te relajan demasiado,
con algo que no entienden. ¿Por qué no lo entienden? No entienden lo que nos pasa por dentro. En realidad no lo están entendiendo. Ellos no entienden que valoramos todo. Piensan que no estamos atendiendo, pero yo sé perfectamente lo que dijo este chico. Lo que pasa es que yo estaba ya a mi bola, porque... Claro. Bueno, pero yo te atendí, pero yo en realidad sí que atendí. Claro. Entonces, realmente es una mala interpretación de lo que realmente tenemos. Marcos, entonces, estamos hablando también de que... Toma. Muchas gracias. ¿Quieres un cafecito? ¿Café? ¿No tomas café? No, yo no tomo café. ¿Vosotros sí, no? Muy bien. Jo, ya lo siento, ¿eh? Bueno, se tomaron al pie de la letra que pedí que fuera una mesa divertida y dinámica. Gracias, Marcos. Es un Honduras natural de una finca muy pequeñita, de una señora que trabaja solo con mujeres en países productores que son como especialmente machistas, como es Centroamérica y Sudamérica. Es algo impensable que una empresa sea manejada solamente por mujeres. Entonces están rompiendo los moldes, enfrentándose a todo el sector del café, y entonces venimos nosotros, y esto concretamente lo lleva una señora de Honduras, que solo trabaja con mujeres, que mima el café de una manera muy especial y solo saca 200 sacos para todo el mundo, de los cuales a mí me vendió 6. Estoy encantado. Y aquí os traigo una muestrita para que veas que hay más vida después de los cafés entonces, normales. Aparte de que hablas, qué bueno. Dicho en tus palabras, de un fracaso escolar, yo creo que independientemente, ¿no?, estaríamos ante un emprendedor en toda regla. Quiero decir, ¿hubieras seguido hasta donde hubieras deseado estudiar o finalmente por donde te ha llevado la vida? Yo creo que el alma y el espíritu de emprendedor lo llevas dentro. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo es para una persona con hiperactividad la idea de emprender un negocio de cara a sí mismo y de cara a sus empleados o incluso a su ámbito familiar? Es algo, si para una persona que en principio no tiene hiperactividad, emprender ya es una labor harto imposible casi, ¿cómo es para una persona que tiene todo ese empuje y ese arranque a veces difícil de controlar? No, en principio no. O sea, es decir, difícil es en vosotros. O sea, es decir, realmente difícil es que vosotros lo entendáis. Para mí es lo que llevo viviendo desde toda la vida, por lo que para mí es algo natural. Yo estoy acostumbrado a estar así de nervioso. Yo me levanto así, me acuesto así. El problema lo tienen cuando hay un porcentaje bastante alto, igual la mitad, en 2 horas encerrados queréis pegarme la mitad y la otra mitad no. O sea, realmente yo creo que el problema es de entender realmente lo que nos pasa por la cabeza, porque yo no he tenido ningún problema ni para tener novias, ni para tener negocios, ni para casarme, ni para tener hijos, ni para tener empleados, ni... Yo realmente, o sea, lo único que sí que veo es que hay gente que no es capaz de... que los pongo nerviosos, básicamente, que soy capaz de transmitir de ese nervio, solo que yo lo canalizo y ellos de repente los atrapa. Pero fuera de eso, yo no he visto ninguna diferencia respecto a otro emprendedor, que hay un montón de gente mucho más tranquila que yo y que también emprende. No veo realmente... El otro día, ayer estuve hablando con un chico que tiene su hijo, que su hijo es hiperactivo, y me decía que era un trastorno. ¿Trastorno de qué? No, lo que pasa es que el cerebro va diferente, pero trastorno ninguno. O sea, que relacionamos de la misma manera, sentimos de la misma manera, y a mí no me ha impedido, pues creo que, si mal no recuerdo, este es mi negocio número 15. Tremendo. En 23 años que llevo en el mundo de los negocios, siempre es de ciclos, porque sí que es cierto que nos aburrimos. A largo plazo es difícil que hagamos cosas porque llegamos a aburrirnos con bastante facilidad de los negocios. Entonces, lo que siempre me ha pasado, sí que es cierto, que no he cogido un negocio y llevo 22 años con él. No. Mis proyectos son de, pues, tuve una cafetería, los 3 años cuando estaba súper llena la vendí. Cogí un bar de copas, cuando estaba súper lleno lo vendí. Cogí un after, cuando estaba petado también lo vendí. ¿Sabes? Realmente llega un momento que sí que tengo la necesidad de dedicarme a otras cosas por esa actividad que tengo interior. Pero es igual de fructífero. Yo creo que es un modelo de negocio más que trillado en el mundo. ¿Tú siempre fuiste consciente, antes de que hablar con alguien y que dijese, pues mira, tienes TDAH, siempre fuiste consciente, me refiero, cuando cualquier niño o adolescente, no todos manejamos nuestras emociones desde una madurez como ahora, adulta, ¿no? Quiero decir, cuando te tocó vivir esa época, ¿siempre la llevaste con total...? No, porque me pegaban, claro, o sea, los profes me pegaban, los en la pandilla me hacían bullying, o sea, sí que es cierto que, salvo, yo cuando estaba bien, es cuando estaba en casa, era cuando realmente me sentía más relajado, no, estaba igual de nervioso, pero tranquilo a la vez.
Eso es. Porque realmente no sentía ataques. Yo en el colegio llevo sintiendo... A ver, yo en cuatro años de párvulos, un niño de 4 años, chicos. Un niño de 4 años. En 4 años de párvulos, me cogí la profesora de 4 años de párvulos en las Filipenses, en Villagarcía, en 4 y 5 años de párvulos, las dos habitaciones están comunicadas por una puerta. Uh-huh. Y luego aparte tienen su puerta exterior. Bien, a mí en 4 años de párvulos abrieron esa puerta y me pusieron en medio al segundo día. Y me dijeron, no, tú castigado, tú vas a estar para que te vean los de 5 años de párvulos. Tú fíjate lo que le hacen a un niño de 4 años. Llegué a 5 años de párvulos y dijo la profesora de 5 años de párvulos, a ver, llevas todo el año aquí, ya te vas a quedar aquí. Ya. Yeah. Ah, sí, colega. O sea, quiero decir, esto es lo que yo me he encontrado. Esto es lo que me he encontrado en mi vida. En mi vida estudiantil. Ojo, después cuando pude mandar ya fue otro cantar. Muy y bien. Así fue hasta octavo. En cuarto me dijeron que los colegios de monjas igual no estaban diseñados para mí. Yo seguía siendo un niño, me mandaron para un colegio laico y seguimos con la misma historia. Entonces, a partir de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, yo tuve, ¿cómo se dice cuando no vas al cole? Absentismo escolar. Porque parte de ese horario escolar estaba en el psicólogo. Y al final, creedme, jugábamos a las cartas el psicólogo y yo. Era lo que hacíamos al final. Cuando el tío ya no sabía nada que hacer conmigo, dijo, pues venga, vamos a entretenernos. Y echábamos partidas, me enseñó a jugar a la escoba, bueno, ese psicólogo. En todo caso, las dos personas con las que hemos hablado, totalmente integradas en el mercado laboral. Uno como trabajador por cuenta ajena y el otro... empresario y que siga el éxito por mucho tiempo. Muchas gracias. Volveremos a hablar. Y nos vemos, en 20 días nos vemos. Pablo, ¿qué te parece si nos cuentas tu historia? Yo estoy alucinado. Un emprendedor... Bueno, soy Pablo Cimadevila, buenos días. Digo, estoy alucinado con el compañero porque es emprendedor. Tiene como hiperactividad. Hiperactividad y déficit de atención. O sea, quiere decir, es fácil que de repente, si no me interesa la conversación, mire para arriba. O sea, y no me doy cuenta que miro para arriba. Y no me doy cuenta, que es lo peor. Hiperactividad y montas una empresa de café. Me parece fantástico. Muy bueno. Pero bueno, me ha encantado el hecho. Esto es buena. Me da un poco de pena no haber traído yo mis joyas porque me ha encantado la idea de... Esta es una de las cosas características. A mí también. De los emprendedores. Hay que vender siempre. No, se habla mejor con café, siempre. Cuando mi mujer está enfadada le pongo un café y cuidado, se templan las gaitas. Cierto. Hay que vender siempre. Esa es una de las características del emprendedor. Bueno, yo como decía el compañero, soy Pablo Cimadevila. Algunos me conoceréis por la etapa de deportista, pero hoy he venido a hablar aquí de mi etapa mi etapa actual, que es la de empresario, emprendedor. Bueno, brevemente, porque quiero que podáis participar y hagáis preguntas. Yo estudié diseño de joyería en Santiago, en la Escuela Maestro Mateo. Estuve allí 3 años. Siempre lo he compaginado con el deporte, porque para mí era fundamental el hecho de tener... algo, poder desarrollar pues lo que quería hacer en la vida al margen del deporte, una vez que el deporte se acabase. Y ese fue mi etapa de estudiante en Santiago de Compostela. Una vez que terminé de estudiar, pues me planteé trabajo para alguien, monto mi propia empresa, no sabía muy bien qué hacer, pero al final lo que nos pasa a mucha gente con discapacidad, que el mercado laboral para una persona con discapacidad no es fácil, las empresas no suelen ser accesibles, ya no el hecho de que te quieran contratar o no, sino en los espacios, pues no tenemos estas maravillas de espacios, ¿no? Son estos sitios pequeños, no sé si podría trabajar yo en la cafetería del compañero, seguramente no. Entonces, un poco por necesidad, un poco porque mi familia, mi padre tuvo durante 30 años ahí una tienda de animales, Avipez, aquí al lado, y siempre he vivido esa parte de la empresa en mi familia, pues me lancé un poco a la parte del emprendimiento, ¿no? Pros y contras de emprender. Bueno, primero me gustaría saber un poco, porque me llamaron para participar en estas jornadas y la verdad es que el hecho de que estéis aquí es porque vosotros queréis emprender, porque tenéis hijos que quieren emprender, porque queréis pasar una mañana divertida. Me gustaría saber un poco, porque en función a eso os puedo hablaros de una manera o de otra. Emprender para mí pues es una aventura maravillosa. Yo no entendería ahora mismo trabajar para alguien. Steve Jobs decía que si tú no peleas por tus sueños, alguien te contratará para pelear por los suyos, ¿no? Y esa es un poco mi filosofía. Tú tienes tus sueños y tienes que intentar pelear por ellos. Es verdad que si tienes una discapacidad, pues
Pues primero tienes que olvidarte de que tienes una discapacidad, porque el mundo empresarial no está los que tienen discapacidad y los que no tienen, está todos sí. Son empresarios, todos son emprendedores y tienes que navegar en esas aguas, ¿no? Cosas en contra, que por eso me resulta un poco chocante esta jornada, tengo que decirlo, es así. Y es, al final, la mejor forma de emprender es que te ayuden cuando empiezas, ¿no? Sobre todo cuando empiezas. Y la realidad es que para cualquier persona con discapacidad, solo podrá hablar mejor mi compañera, ¿no? Que sabrá mejor esos datos, pero yo tengo un 82% de discapacidad. Es decir, según el Estado, yo solo tengo un 18% útil a la hora de trabajar. Bueno, pues yo pago el 100% de la cuota de la Seguridad Social. Entonces, es una cosa que es un poco... se contradice. Yo si ahora mismo dejo de trabajar, yo recibiría una... creo que es la no contributiva, si no me equivoco, que no sé cómo será ahora, porque... 360 euros es ahora mismo. En el momento en el que deje de trabajar, a mí me pagarían 360 euros estando en mi casa sin hacer nada. Como trabajo, me quitan esos 360 euros y me cobran 340. Yeah. Es decir, yo empiezo a trabajar con menos 700 euros. Desde ese punto de vista, como emprendedor, a una persona con discapacidad, decirle, mira, tú vas a empezar a trabajar, pero 700 euros menos directamente cuando quieras empezar. Pues es difícil. Entonces, yo creo que una de las partes para que las personas con discapacidad quieran emprender es que se les apoye, ¿no? Si realmente yo tengo un 82% de discapacidad, no es lógico que pague el 100% de la cuota de la Seguridad Social, porque no puedo trabajar tantas horas. O no, entre comillas, no puedo. Después trabajo las que haga falta, sí, pero igual que se bonifica, digamos, a las personas sí, el que primer trabajan año. En empresa ordinaria, pues a lo mejor debería existir algo para emprendedores que tuviera una bonificación en ese sentido, porque al final eso, que en la empresa ordinaria, que son empresas que ya están establecidas, que ya tienen, digamos, las ayudas y les bonifican la contratación de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, a lo mejor a vos también sería conveniente que existiera algo así. Es que es una de las cosas que es absurda. O sea, yo, como emprendedor, no tengo bonificaciones, pero si contrato a alguien con discapacidad, me bonifican por esa persona. Sí. O sea, entonces estamos haciendo las jornadas para emprender con discapacidad cuando todo es en contra de emprender con discapacidad. Pablo, una pregunta y para todos los compañeros. En vuestro entorno o conocidos que tengáis con diversidad funcional, ¿cuál es la tónica? ¿La gente consigue colocarse en centros de trabajo como es el deseo de todos los jóvenes y no tan jóvenes? ¿O ya sea, yo creo que por vocación o por necesidad, no queda más remedio que intentarlo por el emprendimiento personal, por decirlo así? Dificultad hay, claro que hay. Imagínate que contratas a alguien y no para. O imagínate que contratas a alguien y te aparece con una silla de ruedas. Claro que hay dificultad. Con una dificultad. Claro. Dificultad hay toda. Lo que pasa es que, bueno, sí, yo creo que la vida está para ir rompiendo. Marcos, no, para ir abriendo puertas. Marcos, dificultad. Vamos, creo que ya ni lo metemos en el debate porque sabemos que sí. Claro. Lo que estoy preguntando es, de vuestra esfera de conocidos, si conocéis a gente que con diversidad funcional, ¿cuál es la tónica general? ¿Suelen emprender, consiguen colocarse en sitios o, por desgracia, no llega la mayoría a trabajar? En mi caso, a mí no me han educado como discapacitado. Quiero decir, yo nunca... Es verdad que he estado 20 años representando a mi país en diferentes Juegos Paralímpicos y demás. Y muy bien, además. Gracias. Pero yo nunca he estudiado en un colegio normal, entonces yo no puedo hablar mucho de personas con discapacidad que he emprendido. Es verdad que una cosa fundamental para emprender es formarse. Eso es básico para cualquier emprendedor, si quieres... tienes que tener una pasión, la que sea. Puede ser el café, que seas hiperactivo, puede ser, en mi caso, las joyas, da igual, la pasión que tú tengas, pues ser la mejor versión de tú mismo en eso que quieras hacer. Una vez que tengas esa formación, después información. En este caso, pues hay maneras de informarse. Por ejemplo, la ONCE, en su momento yo hice unos cursos durante 2 meses en Madrid, donde te formaban cómo crear tu empresa, cómo... hacer un proyecto para después buscar financiación, que es otra de las claves para montar cualquier tipo de negocio, la financiación. Entonces, primero formarse, después informarse
Y después, tener mucha pasión por lo que haces, porque no, el emprendimiento no son 8 horas al día, son 24, no hay un momento en el que digas, no puedes bajar los brazos, porque enseguida todo te va a venir encima. Entonces, mi mensaje es un mensaje positivo. Yo, al margen del tema del deporte, hace 3 años hice un programa, que supongo que alguno de vosotros veríais, sí, el Discovery Max, diseño quilates, de joyas. ¿Verdad? Discovery no quiso renovar el programa, no hicimos una segunda temporada. 24 quilates se llamaba. ¿Qué deporte hacías? Natación. ¡Ostras, qué guay! Y medallista olímpico. Sí. ¿Eh? Medallista olímpico. Sí. Qué bueno, enhorabuena. Entonces, qué lo bueno que os contaba, gracias, lo que os contaba de Discovery es que siempre vais a tener obstáculos desde el principio, ¿no? Ajá. O sea, si nos remontamos al principio, tú hablas de la escuela, yo estudié en Príncipe Felipe, y cuando había que pasar de quinto a sexto de GB había que subir una planta, no había ascensor y me querían echar de la escuela porque claro, no había ascensor. Entonces, hablamos con la 11. Entonces, ¿De qué años hablamos, tú Pablo? ¿Tú eres del 78? Bueno, del 78, ¿no? Del 78 nací yo. O sea que son muchos años. Años, ¿no? Yo cuando, 90, algo así. Cuando iba a nadar, recuerdo la piscina del estadio aquí al lado, que he ido años a entrenar ahí y cosas. Hicieron una piscina en la primera planta y en la primera fase hacían la piscina, uh-huh, y en la segunda hacían el ascensor. Entonces, en la primera fase había escaleras, sí, yo tenía que ir a que está ahí al lado, la Cruz Roja, y me subía a las escaleras para... Esto es así. Es así en la vida de cualquier discapacitado y es así en la vida de cualquier emprendedor. Eso, para mí, es una ventaja, porque como emprendedor tienes que adaptarte. Si tú eres discapacitado y emprendedor, estás acostumbrado. Para mí es normal adaptarme. Entiendo. Pues si no entro por aquí, entro por allí. Es sencillo, ¿no? Entonces, lo que os contaba de Discovery, hicimos el programa, súper ilusionados, funcionó muy bien, digo, bueno, voy a utilizar esto para lanzar mi marca. No quisieron renovar una segunda temporada, ¿qué hago? ¿Bajo los brazos? No, creo mi canal de YouTube. Entonces, este es mi momento de vender mi café. Tengo mi canal de YouTube ahora mismo, Pablo Cima de Vila, podéis todos suscribiros, ver mis vídeos, y ahí es donde estoy intentando contar pues, el trabajo que hago todos los días como diseñador de joyas. Y eso, que es otra de las cosas que os quiero transmitir, es que penséis en el mundo como emprendedores de una manera global. Yo esta semana he enviado unas alianzas a Abu Dhabi, la semana pasada mandé unas alianzas a California. Una pregunta. ¿Cómo te localizamos en YouTube? Pablo Cima de Vila. ¿Cómo? Pablo, eso está bien, así que claro, lo escuché varias veces. La ley de la repetición, 3 veces tengo que decirlo por lo menos. Pablo Cima de Vila. Cima de Vila, todo junto y con V. Pablo y una Cima de Vila. Vale, ahora te pregunto yo y muy rápido. Mucho spam. Dos cosas, ¿por qué las joyas? Y la otra pregunta es, ¿tu entrenamiento como deportista de élite te ha ayudado a mejor aplicarlo a tu labor también casi de héroe emprendiendo? Sí, por supuesto, el deporte es una filosofía de vida, es una manera. Yo para mí la vida era entrenar 4 años para competir 3 minutos. Entonces, para mí el emprender, el tener una empresa, el tener un proyecto, no me resulta difícil en ese sentido, porque yo, por ejemplo, llevo un año con el canal de YouTube. Sí. Sigo con la promoción. Sí. 9 meses. Tengo ahora mismo 20.000 suscriptores. YouTube me paga 30 euros al mes. Estás en Patreon, ya vi. Que... En Patreon también, estoy en todos lados. ¿Por qué hay que estar en todos lados? Otra de las cualidades o de las características de los empresarios o emprendedores, que tienes que estar en todos lados. Entonces, yo llevo un año en YouTube, hacer vídeos para YouTube da muchísimo trabajo, lo compagino con hacer las joyas, evidentemente, pero yo lo veo un proyecto a medio largo plazo. Entonces, para mí es sencillo porque he vivido eso como deportista. Sé lo que es estar entrenando 4 años para competir 3 minutos. Entonces, para mí es sencillo esa parte de esfuerzo. Sé que si no hay un esfuerzo, al final no va a haber una recompensa. Claro. Y es una cosa, creo que, importante de los emprendedores, que no bajen los brazos en el primer fallo, porque la única forma de realmente aprender es el ensayo, error, uh-huh, y aprender de ese error y avanzar. Sin duda. Nunca dejar avanzar. ¿Por qué las joyas? Las joyas, pues porque... Un poco como el deporte, ¿no? Yo no creo que yo haya elegido la natación. Yo creo que es como por las cualidades mías físicas, la natación se adaptaba perfectamente y llegué a la natación. Y creo que las joyas es un poco por lo mismo, ¿no? Yo cuando me atropelló el coche a los 4 años, pasé mucho tiempo en hospitales, uh-huh, y tenía que buscar una manera de evadirme de eso como un niño, y yo jugaba con los clics, hacía cosas de plastilina. Bueno, siempre desarrollé mucho mi parte creativa. Entonces, al contrario del compañero que es más nervioso, yo soy como muy tranquilo y me gusta estar como muy enfocado, muy en mi mundo, y me encanta pasar horas haciendo una cosa que a lo mejor la gente ni siquiera llega a ver, pero la veo yo y eso me satisface. Entonces,
Yo creo que esas cualidades que yo tengo, esa pasión que yo tengo por el detalle, se adapta perfectamente a la joyería. Y después que no, me hubiera encantado a lo mejor ser escultor, sí. cantero, me encanta la escultura, pero claro, estoy en una silla de ruedas. Entonces, yo estoy en una silla de ruedas de los 4 años, no me gustan las motos. ¿Por qué? Porque no me planteo subirme una moto. Entonces, digamos que las experiencias que he vivido, lo que soy yo ahora mismo, me ha llevado a las joyas y estoy encantado, la verdad. Gracias, Pablo. Pues os animo a que os paséis por su canal de YouTube, porque yo, que no soy un especial aficionado a las joyas, realmente es un gustazo ver cómo están hechos y estás viendo gracias. Todo el proceso, todo muchísimas artesanal y muy, muy bien grabado, además. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra última ponente de hoy, Beatriz Gallego Nieto. Nacida en un pueblo de la provincia de Lugo y actualmente residente en Santiago por cuestiones laborales, afiliada a la ONCE desde los 5 años por un déficit visual. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Santiago y en la actualidad trabaja en la asociación Inserta Empleo, empresa del grupo de Fundación ONCE, como orientadora laboral. Cuando quieras, Bea. Vale, pois eu eso, afiliei-me a ONCE con 5 anos porque, bueno, de nacemento tiña un déficit visual de cataratas congénitas que hasta os 3 anos pois non vía nada, os 3 anos me operaron e teño resto visual suficiente para desenvolverme por mí misma e ter independencia e autonomía, pero que ten as súas limitacións, non? Sobre todo en espacios novos e que me costa pois distinguir as zonas en cidades novas ou pola calle non distingo a xente, que moitas veces me dicen pero non saludas, yo non te distingo, si queres algo saluda a ti, non? E bueno, empecé a participar en campamentos e en actividades que a ONCE organizaba. Tamén estuve unha semana no colegio de que antes había aquí en Pontevedra da ONCE para ver as adaptacións que necesitaba e despois pois sempre estuve escolarizada en escola ordinaria, non? Cos consecuencias de que, bueno, xenial, pero cando somos nenos somos moi malvados a veces e eu me sentía un bicho raro porque ao final pois se metían conmigo porque, bueno, non vía ben, se me tiraban a pelota tiña que ir a recoller a quilómetros. E, bueno, cando empecé a participar nos campamentos da ONCE, vin que non era así, que había máis xente como a min e que non era para nada un bicho raro, que cada un temos as nosas peculiaridades e que un fai ben unhas cousas e outro fai ben outras, non? Claro. Entonces, pois, para min, empezar a coñecer outras persoas que tiñan a mesma dificultade que a min, pois, supuxo, pois, un alivio, digamos, non? E, bueno, de feito, eu cando estaba no instituto utilizaba adaptacións para o estudio, non? Tiña unha lupa e tiña un atril para non ter que estar totalmente agachada sobre o pupitre e un monóculo. Entón, cando foi de decir que queríamos estudiar, a maior parte dos meus compañeros pues, decían pero ti, de verdad vas a meterte a unha carreira universitaria co que tes que forzar a vista, co que tes que esforzarte para estudiar, para escribir, pois sí, porque senón non vou vivir do aire toda a vida, basicamente. Claro. Entonces decidín facer pedagogía con un obxectivo distinto do que hoxe estou facendo, pero o mundo dá voltas, e eu decidín entrar en pedagogía porque quería traballar con nenos con discapacidade, sobre todo por aquelo de, como eu sabía o mal que o pasara durante o colexio, pois quería axudarlle a outros nenos que tuveran a mesma problemática, non? Por cousas do destino, ao final acabei de orientadora laboral e nunca traballei con nenos desde que saín da carreira. E, bueno, a verdade é que sempre tuve o apoio de meus pais e de meus irmáns, da miña familia, dos meus veciños, que incluso se meteron en pelexas no colexo por defenderme, non? E, bueno, ao final decidí facer pedagogía en Santiago. Eu, claro, son dun pueblo de Lugo. Sí. E era a primeira vez que me iba fora da casa. Meus pais nunca e a miña familia nunca me puxeron ningún impedimento, pero seguro que para eles foi un trauma decir pois a miña filla que non ve ben, que lle costa desplazarse en sitios novos, pois se vai para Santiago soa, non coñece a naide, non coñece a cidade. Pero a verdad nunca puxeron ningún impedimento. Seguro que na súa conciencia e cando estaban solos eran plan que vai pasar, pero eso, ao final fixen os 4 anos de pedagogía en Santiago, para min a mellor etapa,
educativa, por suposto. Sin duda, ¿verdad? Sin duda, eso, teño grandes amistades desde esa época e, aparte, pues que para min foi un momento no que xa deixaba de ser o bicho raro, porque, aparte, xa tiñamos outra edad, xa todo o mundo entendía as miñas limitacións e sabía cando me necesitaba que me axudaran ou necesitaba algún tipo de Bea, apoio. E notas un cambio na sociedade, me refiro en la forma en la que dices tú un pouco que se dirigía la gente hacia ti hace unos años, hacia ahora. Quiero decir, eventos como el de hoy, yo creo que lo que ayudan es a que todos tomemos, no sé, más respeto o más idea, ¿no? De empatía sí, hacia la otra persona, como puede sí sentirse. Sí que es verdad que hubo un cambio en la sociedad, pero ainda queda moito por cambiar, porque, a ver, eu ainda ese día que cando entro en algún sitio digo, non vexo ben, entonces, uh-huh. Si non vas con bastón ou sí. Con gafas, e por que non te pos unhas gafas? Digo, vale, gran idea, non o pensara. Igual esa era a solución, pero... A ver, eu no meu caso, pois teño lente intraocular desde os 12 anos nun ollo e desde os 20 anos noutro. Para min poñer unhas gafas simplemente non serviría de nada, porque vería uh-huh. borroso ao resto das cousas, non? Entonces, sí que é verdad que ahora mismo teño unhas gafas lupa que utilizo para ler, non? Pero esas cousas son cousas que moitas veces é por descoñecemento. Que sí que é verdad que nos últimos anos pois polas asociacións, porque se dá un pouco máis de visibilidade á discapacidade, esta situación cambiou, pero, bueno, ainda ten moito, moito que cambiar. Eu vexo a nivel laboral, nos en Inserta, axudamos a buscar sí. traballo a persoas con discapacidade. Hai moitas veces que vas a unha empresa para captar novas empresas, para poder ofrecerles uh-huh. candidatos, e dicen, no, pero es que, claro, unha persoa con discapacidade, pero pode traballar, iso vai me traer moitas complicacións. Claro. E estes que explicar e, digamos, quitarles mitos de que eso non é así, que existen distintos tipos de discapacidade, que non é que facemos unha selección na que a persona ten algún tipo de discapacidade, pero ao mesmo tempo que está capacitada para facer o posto que eles necesitan cubrir. Desde logo. Tengo una pregunta. Al tener uno de los cinco sentidos tocado, sí. Entrenas mucho más los otros cuatro, ¿no? Sí. Entre ellos... A mí que no me falen mal de mí a kilómetros. El oído lo tiene. Y el olfato también lo tendrás. Olfato sí. también lo tendrás más entrenado, sí, ¿verdad? Sí, lo que pasé con olfato, tuve ahí un problema de salud. Bueno, porque aparte de del tema visual, en 2010 me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin y me tuve que someter a quimioterapia, radioterapia, autotrasplante, uh-huh. trasplante y todas estas cosas. Entonces, de todas esas medicaciones y todas esas historias, eso me quedó un poco perjudicado, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, teño moita sensibilidad no olfato de todas esas medicacións e todos estes temas, pero ao mesmo tempo perdí esa capacidade, o sea, teño moita sensibilidad aos produtos fuertes, sí. que lesí amoníacos e estas cousas tamén, os huelo a kilómetros, non? Pero despois o que hai algunhas percepcións de olores que me costa máis por o tema este, de que, bueno, pois por todas as cousas que me meteron para poñerme ben claro, unha cousa, estropeáronme claro. outras, non? Pero bueno, estamos aquí. Bea, moi rapidamente, que é o que máis destacas de tu labor profesional? Que é o que máis te llena del trabajo que desempeñas, de ir todos os días a tu centro a trabajar, el ayudar a los demás, ou desarrollarte tú personalmente? Que é? Como decía eso, metínme para axudar eso, primeiro quería en nenos, no, pero ao final a miña vida laboral sempre foi con persoas. Uh-huh. Iniciei facendo, dando un curso de formador ocupacional de cuidador de persoas con discapacidade a persoas que non tiñan discapacidade, pero despois xa empecéi sempre a traballar tanto en ONCE como en Fundación ONCE, no? E desde 2009 estou en Inserta. Uh-huh. E, a ver, a miña satisfacción esa de que veña alguén e decirche gracias porque encontrei un traballo ou que chegue unha persona a entrevista, porque, bueno, unha das miñas labores dentro de Inserta é facer entrevistas de orientación, non? Entón, hai persoas que chegan, pois que, ao mellor, polo motivo que sexa, pois non poden volver a desempeñar a súa profesión, que dicen, é que non sei de que traballar, non podo facer nada, síntome inútil. Claro. E que lles empeces a abrir os ollos e que lles digas, non, mira, pois hai postos que podes desempeñar, sería conveniente que fixeras un curso,
sería conveniente que fueras por outro lado e ao final que salgan da entrevista e que che digan gracias porque por fin despois de estar meses ou anos ou tempo que leve sin pensar en poder incorporarme outra vez ao mundo laboral, abrichesme unha porta que hasta ahora consideraba cerrada. E iso dá moitísima satisfacción. Sois elementos clave junto con as instituciones e, repito, eventos como el de hoy, apoyados en la experiencia en primera persona de los... Bueno, pues de sí, vosotros, a ver, que tenéis diversidad funcional, creo que es esencial para que gente que arrastra un problema les ayudéis y les hagáis ver. Sí, a vernos dentro de Inserta o que solemos facer é unha primeira entrevista con cada persoa para ver un pouco tamén a situación claro desa persoa, ¿no? Despois pues, ten opción de facer algún curso de formación ou si vemos que estás directamente preparado podemos enviar. Sois elementos clave, sin duda. De empleo. Digamos que non somos en certa medida o que pon en comunicación a empresa co candidato. Elementos aparte, clave. Sí, e aparte, bueno, temos tamén axudas a emprendedores e asesoramento en autoemprego, que tamén levo parte desde o ano pasado, entonces, pues, muy bien. Un pouco é o que facemos. Muy bien, oye, para terminar e rápidamente, me gustaría que cada uno de vosotros, pues, siguiendo en la línea de hablar en positivo, que llevamos toda la charla, dierais, pues no sé, como un pequeño titular, un consejo final para alguien que esté atravesando por la misma situación con la que os habéis encontrado vosotros en vuestro camino. Y rápidamente, Miguel, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien tú? Pues que todas las personas con síndrome de Down confíen en sus capacidades. Bravo. Y busquen apoyos para formarse y encontrar trabajo. Trabajo y trabajos adecuados a su perfil. Querer es poder y nunca hay que dejar de luchar. Lo sé porque lo viví y lo sigo viviendo en primera persona. Muchas gracias. Qué gracias, bueno. Miguel. Gracias, bravo, chaval. Gracias. Sí, señor. Marcos. Yo... Fácil, no, yo lo mío es muy rapidito. No mediquéis a vuestros hijos hiperactivos. No le deis pastillas a vuestros hijos hiperactivos. No tienen nada por qué tomar pastillas. Entendedlos tal y como son y no pasa nada si no son capaces de adaptarse al sistema escolar actual. No es un fracaso escolar que no sean capaces de llegar a la universidad. Aquí hay una prueba. Y tengo una pregunta para las chicas que traducen para el lenguaje de signos. ¿Fueron capaces de traducir a mi velocidad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, dice que sí. Pues enhorabuena, claro, también para ellas, porque creo vaya que sí. Si hablo rápido. Pablo. Bueno, pues... Muchas gracias por invitarme. Por favor. Yo animo a todos a que emprendan. Creo que es algo fantástico tener una pasión en la vida que quieras enseñar al mundo. Formarse, fundamental. Después informarse en asociaciones. Hay un montón de sitios que puedes buscar información para tener esa financiación necesaria para crear tu propia empresa. Si sois unos familiares y vuestro hijo tiene una discapacidad o no tiene, Dios que no. Emprender es emprender, da igual si tienes discapacidad o no. Seguro. Apoyarlos en todo, no digáis esto no va a funcionar, siempre va a funcionar, es cuestión de tesón, de paciencia y de mucha pasión, que es para mí lo fundamental a la pasión. Hora de emprender. Pasión. Bea. Vale, quero saltar así dúas cousiñas. Sí, claro. Una, con respecto á discapacidade visual e outra con respecto ao tema do linfoma e do trasplante. Sí. ¿No? Con respecto a discapacidad visual, que sin intentarlo nunca... Bueno, a discapacidad visual y a discapacidad en xeral, ¿no? Que sin intentarlo nunca sabemos si o vamos a poder conseguir. Entonces, por intentarlo non perdemos nada, ¿no? Y con respecto do linfoma y todo o que viví en estos últimos anos, pois eu descoñecía totalmente o mundo do linfoma, dos trasplantes y todo esto. E, bueno, pois, por circunstancias, pois, me acerquei a él, non?
e desa etapa saco moi boas cousas, inda que todo o mundo pense que é unha época mala, pois para min tuvo moi bons momentos. Sí. E quería animarvos a todos, isto xa tamén por vender un pouco o tema, non? Pois a que vos fagades donantes de médula, porque hoxe estou aquí gracias a unha persona anónima que se fixo donante de médula e que, bueno, que gracias a ela, a que nunca vou coñecer, pero estarei eternamente agradecida, pois que poido estar aquí e teño unha segunda oportunidade de vivir e de poder facer todo aquilo que continuarei facendo, que hai moitas cousas que xa empecé a facer desde que me trasplantaron, pero que teño ganas de seguir facendo máis e que hai moita xente que necesita, pois, eso, de alguien que done a súa médula para poder ter unha segunda oportunidade, digamos. Moi ben. Gracias, Bea. Moi ben. Eu quería agradecer a mis 4 acompañantes de hoy, porque creo que hemos hecho una mesa movida, interesante, que sois un ejemplo de respeto y superación personal. Gracias a todas y todos por venir hoy y hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima.